Relatores uruguayos se quiebran de tristeza tras gol de Miguel Araujo en Lima por las eliminatorias. Reacción imperdible. Damos inicio a un video más de gol viral. Arrancamos con toda la energía, mis cracks peloteros. La victoria de la selección peruana ante Uruguay no solo repercutió en el país, sino también en el mundo del fútbol. Y es que nadie se esperaba que el cuadro de Jorge Fossati venciera a Marcelo Bielsa y compañía por su última posición en las eliminatorias 2026. Este resultado tuvo impacto internacionalmente, sobre todo en Chile, ya que la roja fue desplazada por la bicolor al fondo de la tabla de las clasificatorias sudamericanas. Como era de esperarse, la prensa sureña arremetió contra el técnico Ricardo Gareca y su escuadra. Reacción de la prensa chilena tras triunfo de Perú ante Uruguay. Emol Chile lanzó contundente titular tras el pitazo final en el Estadio Nacional de Lima. Chile sufre el golpe más duro y es el peor de Sudamérica. Cierra colista la primera rueda de las clasificatorias. La tercera colocó un título similar. Chile es el colista de las eliminatorias. Perú sale de perdedor y baja a la selección uruguaya de Bielsa. Y profundizó en su texto sobre el complicado presente que atraviesa el grupo encabezado por el Flaco. Manda a la roja de Gareca, que perdió con Brasil este jueves, al último lugar de las eliminatorias, con apenas 5 unidades. El reflejo más crudo del terrible momento de la selección chilena, añadió. En esa misma línea, Red Gol resaltó la posición de la selección chilena. La roja queda colista en las eliminatorias, y también expresó su lamento, como para hurgar más en la herida que sufre el equipo de todos en el camino al Mundial 2026 que parece cada vez más lejano. El portal 24 Horas, por último, elaboró una nota sobre hace cuánto que Chile no era colista de las eliminatorias sudamericanas, a lo que detalló que no se ubicaba en el último lugar del certamen desde hace 23 años en la edición a Corea y Japón 2002. Se viene Horacio Calcaterra en Perú para los minutos finales. Corre Guillermo Varela, que la lleva puesta Varela, no puede evitar el tiro de esquina, va a ser córner para Perú. Pide para entrar Calcaterra. Pide para ingresar el 17. Por ahora no es autorizado. Va a venir el córner primero. Defiende todo Uruguay. Se para todo el estadio. Ahí viene el centro de Peña. El rebote va Araujo. Y desde el piso la saca Andes. Andy Polo. Zambrano. Para Piero Quispe. El 8 va. Mete el centro. Quispe. Tapa Roche. Gol en contra. Gol de Perú. Gol de Perú en el cierre. Pasa la defensa y Perú se pone en ventaja a los 87 minutos. Revienta el estadio. Lo festeja Miguel Araujo. Perú 1, Uruguay 0 en el cierre. Estaban insistiendo, estaban llegando, estaban tratando de poner más gente arriba. Por arriba habíamos tenido inconvenientes y ahí lo dejaron muy solo, muy suelto a Sergio Rochette en lo que fue esa pelota que terminan llegando desde la derecha para ponerla dentro del área. Y bueno, muy suelto para cabecear, la pelota rebota en el arquero y se termina metiendo contra el palo en Miguel Araujo, ¿verdad? El que impacta, el movimiento muy bueno y quedó muy suelto. Y de esa manera termina por arriba Perú encontrando el gol de la victoria. Creo que hizo un poco más que Uruguay, que fue muy pasivo en el segundo tiempo. Desde la propuesta y desde la propia postura, ya sea por los cambios o por cómo el equipo estuvo lejos del arco rival. Va a ingresar Luciano Rodríguez. Bueno, el estadio está todo de pie. Cabeció Araujo, se le fue la pelota a Rochet. No sé a quién le dará el gol el árbitro. Bueno, Giovanna Hernández, segunda variante en Uruguay, en el final del partido, ingresa con la número 19, Luciano Rodríguez, se retira con la 8 Hernández, además en Perú se va a dar el ingreso de... Bueno, cambió la variante, sí, cambió la variante. Iba a ingresar Calcaterra, ahora va a ingresar Garcés. Ahí está, el 4, Garcés. Correcto, con la 4 va a ingresar Garcés, Renzo... Y el que se retira es el 19, puede ser Rodríguez. El 10 Peña, el 10 Peña, correcto. Bueno, pone un central más.
Jorge Posati en el cierre. Se viene de Arrascaeta, quiere pasar y no puede. La gana Ramos ahora sobre la raya. La pelota en el fondo, Manuel Ugarte. De Arrascaeta, casi tiempo cumplido. Cinco más. 90, cinco más. La devolvía Fonseca para Arrascaeta. La pelota es ganada por Castillo. Castillo juega para Archimbo. Brian Reina. Lucha Reina. Pelea con Pelistri. Garcés. Archimbo para Reina. Otra vez Archimbo. Juega Archimbo. Rebota. Rebota. Tello hace la seña de que no hay mano, de que la mano iba hacia atrás protegiéndose. Corner para Perú, 35 segundos. Debe haber sido, Fede, el tiempo a nivel de los 45 minutos más flojo de la era Bielsa. Sí, sí, yo creo que todo el partido, ¿no? Pero en el segundo tiempo el equipo se cayó. Incluso creo que hasta físicamente hay volantes que están cansados, hay jugadores que le cuesta el retroceso y eso lleva a no poder ir a disputar la pelota. Mientras que Fossati refrescó el equipo, puso gente, buscó variantes y bueno, está encontrando el resultado que buscaba Perú. Más allá de que no le sobra juego, tuvo una actitud diferente a la hora de ir a buscarlo. Es Piero Quispe el que hizo el córner. La pelota va pasada al segundo palo, la bajaba el Chino Rochet. No la pudo retener el arquero. Le queda Darwin Núñez. Un minuto con 20 del complemento. La cruza Darwin para Federico Valverde. De Arrascaeta, otra vez con Valverde. Guillermo Varela mueve la pelota Uruguay. Luciano viene en el medio. Darwin se abre. Va Darwin, pierde la pelota al 9, le queda Quispe. Le da con todo Zambrano. La manda a la tribuna, lateral para Uruguay. 47. Se van 2 minutos de 5. Vamos, vamos, grita Bielsa. Alentando en este caso a Darwin Núñez, que es el que está más cerca. Algo habla Maxi Araujo con Andy Polo. Yael Falcón, el cuarto árbitro, hablando con Fossati. Que el banco se calme. Está ganando Perú en el cierre. Entre Araujo y Rochet, que no la pudo retener, se configura el gol de Perú. Ugarte atrás para el Chino Rochet. Otra vez con Ugarte. Sale el 5. Juega para Maxi Araujo. Darwin la espera. Se entrevera Araujo. Va con todo a marcar Castillo. Pasa de largo. Hay falta. Ojo con la tarjeta porque tampoco sirve perder jugadores. No, no hay que regalarse, viene, ¿no? No hay que regalarse. Pero con todo Ugarte a buscar ese cierre. Se va el tercer minuto de los 5 que adicionó el árbitro. De Miguel Araujo, salta y devuelve Guillermo Varela. Lateral para Perú. Ahí va la reposición. Ramos. 94 minutos, queda una vuelta de reloj. Vamos por la última. El envío largo para Darwin Núñez. Corre el 9, quiere apurarlo a Zambrano. Responde bien el 5, le pega a Zambrano. No puede Luciano. La saca Garcés. Brian García ahora, frente a Federico Valverde. Facundo Pelistri. Vamos Uruguay por la última.
49-35. Araújo, Santiago Bueno, todo el estadio de pie. Valverde, largo el envío buscando a Darwin, que la baja va a ser de Galese, que la toma con el pecho, después va al piso, va a terminar el partido en Lima. Va a ganar Perú su primer partido en la eliminatoria. Pita Facundo Tillo. Se terminó el partido, señores, aquí en Lima. Explota la gente. Un grito retenido durante toda la eliminatoria. Perú acaba de ganar su primer partido en este camino al 2026. Sale del último lugar, queda Chile último. Y es el primer triunfo también para Jorge Posati a nivel oficial. Perú le ha ganado 1-0 Uruguay por las eliminatorias 2026. Sí. Para trabajar Fossati, que tenía inconvenientes a nivel de ataque. Pero acá lo que nos importa a nosotros es lo de Uruguay. Voy a ser bien claro. Desde la tabla de posiciones, no duele perder hoy con Perú. Uruguay queda en el tercer lugar, tiene 15 puntos. Lo que preocupa fue el nivel del equipo. Lo que preocupa, tercer partido que Uruguay no hace goles. Tercer partido que Uruguay no hace goles. Con Paraguay, con Venezuela y hoy con Perú, que era el último. Lo que preocupa fue el nivel de juego colectivo de Uruguay y lo poco que se propuso. Y también lo poco que el técnico lo buscó, porque tenía jugadores en el banco como para intentar un plan diferente en el segundo tiempo. Dejó los mismos jugadores, dejó que el equipo también se agotara físicamente, sobre todo a la hora de recuperar, de ganar duelos directos. La jugada que termina llegando en el gol, fíjate que Ugarte tuvo que salir del área, tuvo que ir a tratar de marcar a Quispe, que se le mete la pelota y no quedó nadie en la zona de adentro y aparece solo un zaguero central sin marca. Hay algunos temas de decisiones que ha tenido Marcelo Bielsa, sobre todo de los tres centrales que jugaron. A ver, yo creo que Bueno fue el mejor, Varela en muchos emparejamientos trató de hacer lo que pudo, pero claro, jugadores que no están acostumbrados a jugar en esas posiciones y a la hora de sobre todo pelear por arriba o en el duelo físico daban cierta ventaja. Pero bueno, por eso reitero, a ver, desde la tabla no da para preocuparse, no da para que sea un drama la derrota. Sí, yo creo que hay que jugar el nivel del equipo, que hay que unirlo a lo que pasó en la fecha anterior y a este partido. Tres partidos seguidos por eliminatoria sin convertir, pero no sin convertir de repente teniendo 5 o 6 chances, que a veces puede pasar por puntería, sino por lo poco que Uruguay gestó. Y ahí está la preocupación de cara a lo que se viene en las próximas horas para jugar con Ecuador. Y la jugada del partido es la jugada que termina con el gol. Quispe, que mete una pelota espectacular, como corta el zaguero Miguel Araújo, termina cabeceando prácticamente que al lado del arquero. Rochet no puede retener la pelota, se le mete adentro, pero miren los movimientos, cómo le pasa por de largo y sobre todo por delante a Santiago Bueno, que tenía otra referencia, y él cae por adentro. Araújo atacando la pelota al lado del arquero prácticamente en el final del partido, con un Perú que era mucho más agresivo para encontrar el gol sobre el cierre y encontrar 3 puntos muy importantes para salir del último lugar. Y así finalizamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos, mis cracks. Hasta un próximo video, amigos.